vamos a lo que ocurría justamente en el programa de Pelusa Rubín. Ahí hubo una visita y dejó mucho para el comentario César. Es así, Arturo. Marley Figueredo estuvo en el programa de la señora Pelusa Rubín, pero para contextualizar un poco, aunque seguramente están al tanto de todo lo que pasó, el día del feriado, el 8 de diciembre, fue Marley con su esposo y su familia a comer en un conocido restaurante asunceno. En ese lugar estuvo un joven, acompañado también de su familia, quien decidió escrachar a Rodolfo Friedman, lo trató de corrupto, le sacó el dedo del medio, entre otras acusaciones que hizo este joven. La mejor idea que tuvo Rodolfo es la de reaccionar físicamente contra este joven. Él mismo ya después contaba vía redes sociales lo que sucedió, hablaba también de una posible querella que iba a presentar contra el senador Rodolfo Friedman. Él mismo ya ese mismo día confirmaba o admitía, mejor dicho, que efectivamente le propinó un par de golpes a este joven en este restaurante asunceno. De hecho, hay videos, justamente uno de ellos que estamos viendo en imagen, donde se ve a Rodolfo enfrentar y se escucha admitir que violentó físicamente a este joven. Posterior a esto se generó una cantidad de comentarios, de críticas en contra de Rodolfo Friedman y también de Marley Figueredo, porque también había sido, ella fue gran protagonista de este episodio que se dio el 8 de diciembre. Del mismo tema fue que hablaron en el programa de la señora Pelusa Rubín, en donde respondieron un par de cuestiones. Una de ellas es la que se dijo aquí en Teleshow con relación a la situación en la que vivimos los ciudadanos y del cuál sería el motivo, el detonante para que un ciudadano escrache a otro. Bueno, Marley parece que entendió otra cosa o no quiso entender realmente cuál fue el cometido de ese comentario, pero sí aprovechó el programa de Pelusa para responder a todo lo que se dijo en redes sociales y también aquí en Teleshow. Escuchemos. Él no contó la verdad, porque sinceramente yo tengo la culpa de eso. Porque al entrar el muchacho nos gritó. Cuando nos estábamos sentados y nos trajeron la carta y la entrada, él volvió a gritar desde su mesa. Después ellos pagaron la cuenta, él se para y se acerca a nuestra mesa gritando con sus padres y un grupo de gente que estaba. Cuando él se acerca, me dice Tiziana, mamá, mamá, tengo miedo, me dice. Y cuando me dice eso, yo agarro un pan, una galleta, un coquito, no sé qué era, y le tiro al muchacho. Y cuando le tiro yo la galleta al pan, y me dice, algo Marley, me dice el muchacho. Entonces yo me paro y me voy frente al tipo. Cuando me voy hacia el muchacho, la mamá del muchacho se para frente a él. Entonces yo le miro a la mamá y me quedo en mi posición. En eso viene Rodolfo de atrás, tipo para defenderme, y ya le encaja una bofetada, porque fueron una o dos bofetadas, que Tiziana, creyendo que el tipo me iba a hacer algo a mí, saca el celular. Esa afirmación que se viraliza es del celular de ella. Dije, era el aniversario de los padres de este muchacho. Y dije, pobres padres que tienen que bancarse a un hijo nervioso, que quizás él tendrá sus molestias también. Como y vos dijo también él, un marido nervioso en todo caso. Mi marido no es nervioso, no. La nerviosa acá soy yo. Como hoy estaban diciendo en un programa donde estaba justamente Sebas, dijeron que la gente está hastiada, dijo César justamente, que la gente está harta de los políticos y que por qué uno no tiene que gritarle que es un corrupto porque yo no tengo para pagar un 300.000 mi set, no sé qué. ¿Y qué culpa tiene Rodolfo de su set que él no tenga para pagar, verdad? Entonces, porque uno no llega a fin de mes para pagar esto, aquello, porque uno tiene que, al verla a un político, uno le tiene que estar gritando en un lugar donde uno se va a almorzar con su familia, está muy equivocado. ¿Qué culpa tienen los políticos de que la gente no llegue a fin de mes, preguntas vos? Es en el caso de César, no la gente. Ah, no, pero hay muchos Césars que no llegan a fin de mes. Vos preguntás qué culpa tienen los políticos. ¿Y por qué le tiene que gritar a Rodolfo? En todo caso, había otros políticos ahí. Lo que pasa es que la intolerancia. No sé si los políticos están libres de culpa con respecto a eso, ¿verdad? No, yo no estoy a favor del socialismo en ese sentido de que todos, para mí que todos tienen que trabajar, claro, y hacerse responsable, sí, también. ¿Pero de qué su tiene vida que ver con el socialismo? Una cuestión así, una indignación ciudadana. Socialismo yo le llamo a
el tema de lo que ocurrió en Argentina, de lo que ocurrió en Argentina, de que todos tenían que recibir asistencia gratuita, de los que no trabajan. En un restaurante así nadie va a estar pidiendo asistencia gratuita. No, pero eso es lo que se refirió hoy en ese programa que vi. Fue a las 2 de la tarde. Bueno, ahí está, Marley. Yo creo que si se quisiera un poco más, iba a evitar ese tipo de discurso que dio en el programa de Pelusa. Primero lo arranca en ese programa. Hace unos días nomás estuvo sentada acá, no sé cuál es la necesidad de medio ningunear, guau. Teleshow, después nos menciona, bueno, me menciona a mí por uno de mis discursos, por una de mis opiniones que di acá. Claro, un ejemplo en realidad que puse, si bien hay muchísima gente que la pasa re mal, ¿verdad? Yo inclusive no voy a poder siquiera graficar la situación de muchísima gente que realmente está necesitando. Yo no estoy tampoco excepto de esa situación, pero yo creo que, y hablábamos de eso antes, qué difícil, ¿verdad? Tratar, y no quiero insultar tampoco la inteligencia de Marley, pero qué difícil, ¿verdad? Tratar de explicar o hacerle entender algo que quise decir, o no es que quise, que dije directamente, siendo que viene y te aparece que el socialismo, que, o sea, está clarísimo que Marley no tiene idea de absolutamente nada. Imagínense que Rodolfo no dijo, al menos en esta parte del material que vimos, no dijo ni una sola palabra. Yo no sé si le da vergüenza o seguramente decidió luego no hablar absolutamente nada. Es difícil, ¿verdad? Yo creo que es gastar un poco de energía tratando de explicarle a Marley de que sí, la clase política es el único responsable de que muchos de nosotros nos cueste llegar a fin de mes. Bueno, vamos a opinar todo porque le veo emocionada, por ejemplo, a India, que quiere hacer una reflexión también sobre lo que estamos escuchando. No estoy para nada emocionada, estoy indignada. Ansiosa. Indignada. Enojada. Enojada. Impotente. Porque, bueno, yo quiero preguntar porque de repente viste que a veces mi ignorancia puede ser muy grande. ¿Quién es el político ahí? ¿Marley tiene un cargo político en este mismo momento? Y no. Técnicamente no. Entonces, ¿por qué este político, este señor, no se hace cargo de lo que hizo y no se hace cargo? ¿Por qué tiene que ir otra persona a hablar por él? Actúa como su abogada, hijo. Claro, está muy bien, me parece que como pareja está muy bien, pero me parece que, como dije, ellos no tienen idea de lo que el pueblo pasa, no tienen la empatía. O sea, por lo menos como político, sea así o no sea así, tienen que tratar de mostrar una actitud positiva a la gente, no de violencia, y no es la primera vez. Y tratar de justificar algo así ya está de más. O sea, cállate bien nomás ya, ¿entendés? Porque no hay que justificar absolutamente nada, tu reacción estuvo mal, no se hace de esa manera. Si bien la otra persona también incitó a la violencia, está claro eso, pero es un resultado realmente de muchos paraguayos. Todos estamos enojados, yo estoy enojada, mucha gente está enojada, y no puedes decir de que no entendés lo que tu pueblo está pasando. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros? Uh-huh. O sea, peor todavía, ¿entendés? Y me disculpe, pero yo creo que Rodolfo debería tener un poquito más de voz propia. Sí, Rodolfo había hablado incluso la vez pasada, que habló con Álvaro, que justamente él asumió, él dijo que estuvo mal, él reconoció que estuvo mal, explicó... Rodolfo sabe lo que hizo, claro, al menos, eso es lo que hizo saber. Explicó la situación y dijo que estuvo mal, que reconoció que no es la manera... entonces me parece que por ahí Marley explicó esto de más, estuvo de más esta explicación. Porque yo creo que en realidad lo que ella hace es limpiarle a Rodolfo Guaú. Justifica. No, lo que dice, por mi culpa, él reaccionó así. Claro, como, sí. Como el hombre paraguayo que reaccionó para defenderle a su esposa y a la nena que estaba llorando, que me parece un recurso horrible utilizarla a una nena menor, decir que estaba llorando. No sé yo si es cierto, pero me parece de lo más bajo, porque en varias ocasiones de la entrevista mencionaban cómo no reaccionar cuando hay una menor llorando. Me pareció súper súper bajo utilizar eso para justificar una reacción indebida, porque ponerle que el otro sí le estaba escrachando, pero no era la manera en la que tenía que reaccionar el señor, el marido de Marley. Y Marley tienen que entender que ella está con un senador. Y ahí no te puede responder, no le puede responder a César así. ¿Qué culpa tiene él de que no llegue tu...
¿entendés? No, ella no está con... Ella está con un senador. Total, y el senador tiene el futuro de un país, tiene un voto que decide sobre miles de cuestiones, sobre la sed de César, sobre el agua, sobre la electricidad, sobre todo en este país. No puedo decir que culpa tiene mi marido, no, no, ¿entendés? No se puede, era inaceptable. Sí. A ver, Natalia, te escucho. Yo creo que Marley realmente se equivocó en ir a sentarse en ese lugar. Sentarse en ese lugar y ella ser la responsable de tener, de responder todas las preguntas que hacían Seba y los otros panelistas, porque yo sentí como que todos estaban subiendo sobre ella y realmente nadie le estaba explicando a Rodolfo quién se supone que realmente es, quién sabe y quién puede responder mejor todas las preguntas. No sé para qué se fueron realmente al programa o para que ella se pueda hacerse responsable de todo lo que pasó. Y porque ella es el escudo porque de su esposo. Ya dijo todo ella en la es el escudo radio. De su esposo. Cuando y su esposo, sí. Ya pasó muchísimo, cuando su esposo estaba así en el centro de algo denso, ¿quién salía a hablar para desviar la atención con sus... con las cosas que dice, para no decir otra cosa, es Marley? Y lo mismo hizo ahora, salía a decir, yo tiré una galleta. No. Y todo el mundo ya está hablando de la galleta que tiró Marley, de que Marley dijo una que galleta, qué culpa tienen los políticos. Qué gusto, y ya nos olvidamos todo de que Rodolfo le metió dos, tres bifes a un chico, ¿entendés? Bien. Primero dijo galleta, yo lo que veo en ese discurso es una absoluta desconexión entre clase política y lo que en realidad es o forja la ciudadanía, ¿verdad? Porque... es cierto lo que explica Sebastián y lo explicó súper bien, yo ya no quiero entrar a ser redundante. Las políticas públicas o de Estado dependen netamente de los gobernantes. En el Congreso. Y más todavía del poder legislativo, parte del cual es su marido. No necesariamente descansa sobre el único hombro de Rodolfo, la responsabilidad de que la gente no llegue a fin de mes, que es una cuestión simple, pero sí, Rodolfo es parte de eso. Y me imagino que él cierra la boca, se cayó aceptando ese rol. Y Marley, que iba como en modo avión, estaba, y iba atropellando y cada vez iba más y más lejos, sin un rumbo fijo, ¿verdad? Pero yo creo que no hay manera de justificar esas cosas. Y aparte, en Rodolfo y todo el resto de los políticos no hacen más otras cosas que administrar el dinero de la gente. Pues el Estado no tiene un solo peso. Que yo sepa, no hay un pozo allá en el Palacio de López, en el Poder Legislativo, donde sacan guita. La guita viene de la calle. Y ellos son los encargados de repartir y distribuir esa plata. Totalmente. Y lo, Marley se refería, entiendo que se refería, viste que hay un discurso súper absurdo de el rico versus el pobre. Y que el pobre es, le culpa al rico de que porque no tiene para llegar a fin de mes. Y ella creo que desvió la cuestión por ahí. Lo que pasa es que ella se olvida de que yo no dije que yo no llego a fin de mes por culpa de Rodolfo y Marley porque ellos tienen plata. Porque varias veces Marley dijo que tienen replata y qué sé yo, porque se acuerdan ahora lo del chofer y bueno, qué sé yo. Yo, o sea, yo no fui por ahí. Lo que pasa es que Marley se olvida justamente lo que ya explicaban ustedes, compañeros, que su marido forma parte del, entre comillas, la seguridad social, o sea, de y en todos los sentidos, ahora tanto económico, de justicia, absolutamente todo. Entonces, por ahí va el reclamo, no porque yo soy pobre y ellos tienen plata, yo le culpo a ellos de que yo soy pobre. Pero no, ellos no entienden, pues. Ella se olvida de que su marido no es un modelo que desfilaba antes y ahora tiene plata. O sea, su marido se debe a la gente que le votó. Y si él no es corrupto, forma parte de un sistema corrupto que lastimosamente le va a alcanzar a él, y eso es lo que deben de entender. Es verdad, tal vez no hay algún argumento válido, o tal vez sí, de acusar a Rodolfo Friedman de corrupto. Él puede responder como quiera a un escrache, me refiero a la parte judicial. Pero lo que, a lo que yo me refería es que él forma parte de ese sistema que lastimosamente nos hunde cada día más. Bueno, rápidamente, cerramos esta parte. Me imagino que vamos a tener mucho de qué hablar todavía, porque el chico que había anunciado la demanda sigue con la misma idea, sigue fijo. No sé qué van a hacer Rodolfo y Marley. Tienen derecho también a accionar, ya lo habían explicado de manera legal la semana pasada. Sí. Y seguramente esto va a tener otros rounds, por llamarlo de alguna manera.